¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al mejor fútbol de cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión entre el Infantil B y el Canillas. División de honor, grupo primero, jornada novena. Ya están los protagonistas. Que va a jugar con el siguiente once, con Álvaro en portería, con Nacho Beltrán Jr. y Rubén en defensa. Por delante, Mateo Pozo. Le acompañan Iván Velasco y Brian Bugarín. Una banda para Estéfano, la otra para Manero. Arriba, Enzo Alves. Ese es el once inicial del Real Madrid, que se va a enfrentar al Canillas. El equipo de Borja López, que forma con Rodri en portería, con Loza, Cristian, Dani y Nico en defensa. Ricard y Urda en el centro del campo, por delante Hugo Belón, una banda para Juan L, la otra para Moli, arriba Joaco. Ese es el once inicial del Canillas. Va a comenzar el partido, va a mover la primera pelota el Real Madrid. Quique Velasco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Víctor. Se enfrentan el primero al octavo, el Real Madrid, que si gana, además adelantó ya un partido que también venció. Es el Canillas, lo intenta Estéfano, al final puede recuperar Mateo, que bien mete la pierna, se mete dentro del área, cuidado con el disparo. ¡Ay, qué pena! ¡Fuera! El primer disparo de Iván Velasco, que se encontró con esa pelota después de una magnífica presión del Canillas. Fíjate, hasta cinco futbolistas que se acercan a esa posición. Mete muy bien Mateo, anticipando. Y finalmente Iván, que la pega demasiado fuerte. Se le coslada ya 16, de Rayo Ciudad Alcomenda 17, 18, Chamartín Martín Vergara, 19. Nacho, Nacho, dentro del área, por atrás. ¡Ay, qué pena! ¡La ha sacado el Canillas! ¡Otro disparo! Capitado. 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 ¿Se pita penalti o falta de...? Se ha pitado penalti. Yo creo que, por lo que está diciendo, parece que ha pitado penalti. Pues penalti a favor del Real Madrid. Gómez, Gómez, que así lo ha entendido. Vamos a ver la repetición de la jugada. La jugada es muy buena. Estéfano mete un gran pase para Nacho. Nacho, que hace un recorte. Se queda un poquito trabada, la pone atrás. Y el intento de remate. Va a pitar penalti. Pues, entiende la colegiada del encuentro que después de tocar la pelota, efectivamente, se lleva por delante al delantero del Real Madrid. Así que la primera gran ocasión del partido va a ser para Hugo Manero. Desde los 11 metros, preparado para intentar meter... Sí, el primer tanto del partido. Esto es algo, visto, que ha cambiado, ¿verdad? Antes se permitía y ahora es verdad que están bastante, se están mirando muchas infracciones por ese tipo de acciones. Primero tocas balón, pero luego te llevas al contrario y se sanciona la falta. Ahí va Manero, Manero. ¡Oh! Se le va alto. Se le va alto a Hugo, que tiene un excelente golpeo con la zurda, pero no ha podido meterla entre palos. Se salva el Canillas momentáneamente. Creo que ha habido ahí una protesta de Loza, que no le ha gustado nada a Patricia Gómez Gómez, y le está amonestando verbalmente, advirtiéndole de que, pues, que no le haga esas injerencias en sus decisiones. Pero me gusta. Juan L. Sin embargo, aparece otra vez Rubén, que gana bien la posición. Qué buen pase ha metido Rubén para Brian Bugarín. ¡Qué buena la bicicleta! Y la parada le salió muy centrada. Atrapó Rodri. Pero el Bugarín ha sido una maravilla. Lo hemos repetido, como Rubén mete un gran pase. El desmarque, como rompe, bueno. Coge la espalda. Y esta maniobra es fantástica. Le queda a la diestra y le sale muy centradito el disparo. Tiene mucha movilidad y son jugadores peligrosos. Cuidado. Otra vez ahí intentaba marcharse Joaco. Ha metido la pierna a Mateo. Llega Beltrán bien al cruce. Menos mal que lo ha hecho sensacional, aunque va a pitar la falta anterior. Sí, cuidado Beltrán, que ha entrado con una posición y la rodilla. Esperemos que sea solo el golpe, que es muy doloroso, y además con el frío que hace, más todavía. Pero es muy valiente y muy rápido también, ¿eh? Ahí vemos cómo ahí llega muy bien, llega la antes. Rodilla, ahí parece que se lleva. Pues vamos a ver si... Bueno, está un poquito... Bien, ahí está muy lejos, ¿eh? Ahí hasta 5 o 6 futbolistas del Canillas dentro del área. Ahí la pone, pues directo a portería y el gol. El gol del Canillas. Decíamos que estaba amenazando con que iba a disparar a puerta desde ahí. Tiene mucha potencia Ricard, la ha colocado en la escuadra, ha llegado a tocar Albert, pero estas porterías tan grandes para los chicos de infantil todavía es complicado, y si adelanta el Canillas, pues el reto todavía es mayúsculo, mayor ahora para el infantil B. Tiene que... Vamos a ver la jugada, ver para mí la jugada, porque esto es falta, deja seguir esta... Y ha pitado esta, sí, atrás, la anterior. Pues para mí una falta anterior a... Creo que es a Nacho, ¿no? Y el disparo... Yo creo que le puede molestar... ¿Sol, no? El Sol, a Alberto. Por tenido una del infantil B con ese penalti, la tira arriba. La primera que tienen ellos va para adentro. Lo estábamos apuntando, que el primero... Con todo Cristian, cuidado el rebote. Se lo puede llevar Manero, que rapidísimo le están agarrando. ¡Ahí está Manero! Uy, pues al final tiene que pitar la falta... Y casi, casi se equivoca el lateral y comete un penalti, ¿eh?
que ver la repetición porque sí. Empieza el Rondrén, dentro hubiera sido penalti. Vamos a ver, ha hecho muy bien Manero en el rechace, se coloca ya una vez que hace el control, se pone por delante de su par y aquí ya le va agarrando, le va empujando. Es fuera. Y es, sí, yo creo que es fuera. El central que juega por la parte izquierda, que es diestro, ahí está Junior, que la pega, la parada. Mucha seguridad, Rodri, tapó bien su palo, buscó ese palo Junior, otra ocasión clara para el Real Madrid. De nuevo la repetición a ese lanzamiento. Fíjate que ha superado la barrera y está bien portero. Colocado, ¿eh? Sí, creo que explosividad, ¿eh? Control orientado, fantástico y cómo le han tenido que agarrar. Vamos a ver qué está esperando Enzo, ese pase de Stéfano, la mete por dentro, que bien. Acaba se marcha Enzo, se mete dentro del área, Enzo dispara, atrapa en dos tiempos Rodri, pero sigue llegando el Real Madrid. Se está desmarcando muy bien, ahora estuvo inteligente aguantando el fuera de juego, porque se había metido, aquí estaban fuera de juego, pero aquí ya no. Y ya aguanta, el control orientado es bueno. Magnífico, busca el disparo, pero está sin poco. Para poner ese envío desde la parte derecha, con media hora de juego, va Manero, el balón viene al segundo palo, ¡qué buen balón, el remate! Ay, ¡lástima! El remate de Rubén Díaz, que lo ha picado en exceso. Oficiado al portero Rodri. Salta adelante Enzo, vamos a ver aquí. Y no, la ve tarde y ya no remata del todo, ¿no? Carloza buscando a Víctor, el balón que lo peleaba arriba Joaquín. Cuidado con ese balón dividido, se lo puede llevar. Ahí está Belón que puede encarar dentro del área. Belón, se le sale. No, Guille, sí. La parada de Guille que vale por un gol, ¿eh? Sí, no. Estas son las que van. Primer. Vaya parada, ¿eh? Primera jugada que tiene que bien la aguanta de pie y que bien le adivina. El disparo no iba nada mal, ¿eh? Parado un penalti. Sí, totalmente. Todo para Brian Mugarín. Ahora hay más presencia ofensiva con dos delanteros. Ahí la tiene Brian. Qué bien se marcha. Se va de uno. Intenta marcharse el segundo. Le hace un lío. Línea de fondo. Mete el centro. ¡Gol! La queda. Totó. La saca la defensa. La pelota para Jaque. ¡Fuera! La ha tenido. Doble ocasión del Real Madrid. Ahora con gran jugada de Brian Mugarín. Colocó sensacional en el área. El control de Toto tarda un poquito más de la cuenta y eso hace que la defensa llegue y luego el disparo de Hackett, que se va por un pelo, la ha tenido el Real Madrid. Era el momento, Víctor. Buen control aquí. Quizás se le queda el control un poquito hacia atrás. Corrige la posición. Nico que está llegando, mete el centro. El balón que viene otra vez para Ranz. Ranz con Ricard. Ranz que se queda solo. Al larguero. La ha tocado Guille. Sí. La parada de Guille, que ha salvado otra vez el segundo tanto, y está Guille con dos paradas, valor gol, ¿eh? Y eso es lo que nos mantiene de momento en el partido. Puede sacar en corto, pero levanta los dos brazos. Vamos a ver la pizarra. Ahí va Brian Mugarín, que la coloca. ¡Es buen balón! ¡Remate! ¡Lástima! Se han estorbado ahí entre los dos jugadores del Real Madrid. Hackett que la pelea. Hackett que la protege bien. Pelea, están igualando en lucha, en pelea. Se la ha quitado. No, el que se la ha quitado es el dorsal número 5. Preparados para pegarle a la pelota. Balón. Ahí va Mugarín que la pone. ¡Qué buen mal! ¡Segundo palo! El remate que no llega. Están pidiendo penalti, ¿eh? Están pidiendo ahí un agarrón. Y Junior, que es el que está protestándole a Patricia Gómez. La pone nuestro realizador Guille Delgado. Es que le están agarrando a Junior. Es que no le deja saltar. Por eso no remata. Sí. Le está Brian ahí, ya demasiadas prisas, es normal, no queda tiempo, se la lleva Brian, vamos a ver, ahí está Brian, que la puede poner para dentro. Isma dentro del área, dispara, taponado Cristian, se la lleva otra vez Isma, penalti. No, pues no pita nada, la pelota se la lleva Cristian. Otra vez, mira cómo deja el pase y luego llega muy bien al tiro. Cristian ahí, y aquí vamos a ver. Es Parín, le sigue Cristian, otra vez Cristian, saque de esquina, no, saque de portería. Hasta en eso ha ganado Cristian y la victoria del Canillas. Al final ha ganado la Infantil B, 0-1. Gracias, Quique Velasco. Un placer, Víctor. Hasta la próxima. Una sigan pena. En Real Madrid Televisión. Se quedan ahora con fútbol femenino, con el juvenil que se enfrenta al Getafe. Hasta la próxima.